Hoy, compartiendo estuvo en República Dominicana. Te mostramos Puerto Plata, una ciudad en puro desarrollo y crecimiento. Un recorrido para conocer los lugares más importantes de esta ciudad. Por otra parte, en Punta Cana, Club Med, un lugar maravilloso para hospedarse y disfrutar los días a puro confort. Además, el director de Argentina de Club Med, Thiago Barali, nos cuenta los atractivos que tienen para ofrecer. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Hola amigos de Compartiendo. Yo soy Ambra Atus, la directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana. Estamos muy contentos por su visita. Y les voy a contar un poco de lo que tenemos en el destino Puerto Plata. Puerto Plata es un destino activo, un destino lleno de cultura, lleno de actividades deportivas, lleno de actividades a practicar con la familia. Es un destino de exploración, es un destino que hay que salir a descubrir. Tenemos muy buena oferta de alojamiento para todos los gustos, para todos los bolsillos, eco lodges, hoteles de ciudad, hoteles de lujo, hoteles todo incluido, hoteles solo adultos, hay de todo para todos. Pero lo mejor de Puerto Plata es lo que hay más allá de los hoteles. Lo que hay para ver, para aprender, para integrarse con la comunidad, para disfrutar la sonrisa de los puertoplateños, disfrutar nuestros colores, nuestros sabores, nuestra gastronomía, pues un paraíso en la tierra de Puerto Plata. ¿Cómo llegamos a Puerto Plata? Bueno, en el día de hoy estamos en Puerto Plata a raíz de una visita en la feria Date de Azonadores, que es la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la Asociación Nacional, y nos permitió invitar a la prensa y a Compartiendo TV hacia Puerto Plata, desplazándonos desde Punta Cana en un avión muy especial, una aeronave de que vamos la a tener Aérea, imágenes. Una aeronave muy especial de la Fuerza Aérea Dominicana, o sea que empezamos ya la jornada con una experiencia divertida, espero. Y de verdad que el trayecto es como unos 45 minutos, una hora de avión, volando, pasando por encima de Samaná, una provincia también hermosa, llena de verdor, muy hermosa por sus playas también, observación de ballenas, o sea, República Dominicana es un país muy rico. Ahora lo traímos a Puerto Plata para que vean qué tenemos aquí, para que vean la diferencia también, y posiblemente una de las cosas que más nos diferencia es justamente la integración con la comunidad, con el puertoplateño. Van a ver una de las playas más jóvenes, o la playa más joven del Caribe, que es Playa Alicia, que se formó en el 2007-2008 sola y es muy, muy bonita. Van a descubrir un poco de la herencia judía o de la relación que tiene Puerto Plata, especialmente el municipio de Sosúa, con la herencia judía, ya que República Dominicana fue el primer país que aceptó pues, los judíos en la época nazis en sus momentos de tener que salir pues, de Europa y de Alemania. Entonces aquí hay unos lazos muy fuertes que nos unen. Además, Puerto Plata es por donde entró la civilización a las Américas. Por Puerto Plata llegó Cristóbal Colón, o sea que imagínense la historia que viene desde hace más de 500 años para acá. Y en la ciudad de Puerto Plata se puede aprovechar, se puede ver bien la época colonial, como la fortaleza San Felipe que ustedes pudieron ver en las imágenes, donde ahora también se está construyendo un hermosísimo anfiteatro para más de 3.000 personas, donde se van a poder hacer actividades de todo tipo y lo vamos a estar inaugurando con Juan Luis Guerra. O sea que ya se pueden dar cuenta del tipo de actividades que vamos a poder tener. Pero también en Puerto Plata hay una novedad muy bonita, que también tienen en imágenes, que es el muelle turístico de Amber Cove de Carnival Corporation, que va a estar abierto a partir de octubre. O sea que en Puerto Plata vamos a estar conectados por mar, por cielo, por tierra, por todos los lados, hacia todos lados al interior de República Dominicana, pero también hacia el exterior,
estamos también tratando de con más fuerza incursionar en países donde no hemos tenido probablemente tanta suerte hasta ahora. Pero sí, a pesar de que no hay vuelo directo hoy en día hasta Puerto Plata de los países de Latinoamérica, es increíble la cantidad de latinoamericanos que viajan a Puerto Plata a través del vuelo de Copa Panamá-Santiago de los Caballeros, que solo queda una hora de Puerto Plata. Entonces, de verdad que hay una conectividad muy buena con Estados Unidos por igual, tanto por el aeropuerto de Puerto Plata como por el aeropuerto de Santiago también. Y por el tipo de actividades y por el tipo de calor humano que brinda Puerto Plata, pues atraemos turistas de todo el mundo. Realmente un placer, y como siempre digo, en la vida no hay nada mejor que estar compartiendo, y sobre todo con amigos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias compartiendo. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Termas, siempre de temporada. Bien, y llegamos al proyectado puerto de cruceros aquí en Puerto Plata. Julio, bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estás? Quiero que nos cuentes de qué se trata. Muy bien, gracias a ustedes, a todos nuestros hermanos de Argentina, Puerto Plata, República Dominicana, les da la bienvenida. Estamos frente a un proyecto, el proyecto de cruceros, que va a iniciar aquí en el destino de Puerto Plata, el destino turístico de Puerto Plata, en el día 6 de octubre. Nosotros vamos a iniciar con un programa increíble de cruceros, con una inversión de la compañía de Carnival Corporation, una inversión de más de 95 millones de dólares invertido en este proyecto con el apoyo del gobierno, pero esta empresa privada que está invirtiendo en Puerto Plata para nosotros tener aquí una alternativa turística de cruceros, ya que Puerto Plata cuenta con muchísimos atributos y atractivos, y a través de este puerto de crucero, que al principio va a ser un puerto transitorio, pero luego estoy seguro que va a ser también un puerto madre para que se puedan hacer más negociaciones, iniciará como puerto transitorio, y ellos esperan los primeros 100 días, ellos esperan tener 5 cruceros aquí en Puerto Plata, cada crucero con unos 3.000 a 4.000 turistas, aparte de toda la tripulación, 2.000, 2.500 miembros de la tripulación, que van a estar aquí en Puerto Plata disfrutando del destino norte. Es un proyecto que ha tenido mucho tiempo, se ha llevado muy consensuado con el gobierno, es hermosísimo. Está en la costa de Maimón, en la península de Maimón de Puerto Plata, rodeado de
las montañas, rodeado del mar, rodeado de toda una belleza natural de Puerto Plata, donde estos cruceristas van a tener la oportunidad de disfrutar de más de 220 atractivos naturales de Puerto Plata, con ciento y pico de excursiones diferentes, que ellos van a llegar aquí al puerto. La ciudad de Puerto Plata está a 4 minutos del puerto, y todo alrededor tenemos lo que son montañas, tenemos excursiones, tenemos gastronomía, tenemos hoteles, tenemos una ciudad encantadora, y sobre todo la seguridad del crucerista y del turista. Que el gobierno, en esa parte de la seguridad, el gobierno está poniendo mucha prioridad en la parte que es seguridad, concientización, para que todos debemos cuidar al turista. Por último, ¿hay alguna relación comparativa con alguno de los otros puertos de cruceros importantes del mundo? Mira, lo que la proyección que se ha hecho, y las palabras son del mismo Giora, que es el presidente de Carnival, David Candy, es que la mayor inversión que ellos como corporación de Carnival han hecho es esta de Puerto Plata. Entonces, nosotros, lo que es el destino norte completo, tú sabes que Puerto Plata, el destino, nosotros estamos hablando de más de ciento y pico de kilómetros de playas naturales. Estamos hablando de una montaña con un teleférico 800 metros por encima del mar. Estamos hablando de un destino que tiene aventura, que tiene diversión, tiene entretenimiento. Y en ese destino, imagínense ustedes un proyecto de crucero para que aquel turista que no pueda venir en avión pueda venir en crucero. Bueno, esperemos que la infraestructura que tiene Puerto Plata se vea fortalecido para dar crédito a esta realidad que ustedes hoy están anunciando, ¿no? Definitivamente que sí, Puerto Plata, el sector turístico se está preparando. Nosotros estamos haciendo todas las inversiones necesarias porque Puerto Plata es para arriba que va. Estamos en el Fuerte San Felipe, de la ciudad de Puerto Plata. Sí. Un lugar que data de la historia 1540 hasta 1577 de construcción. Ajá. Construido, como la sabedad, del control y el dominio de la época, específicamente para proteger la ciudad. Una ciudad la cual era constantemente saqueada, claro, por los corsarios, por los bucaneros. Y esta fue la forma de cómo proteger, amurallar la ciudad por los españoles, y en vista de, luego se convierte en lo que es un museo, aunque funcionó como cárcel por mucho tiempo en República Dominicana. Sí. Nivel del mar, antes de que esta playa se formara, puede ver las líneas de las rocas coralinas allá, estaba más o menos a una altura aquí. Luego se fue alejando el mar y se convierte en una de las mejores playas más visitadas aquí en Sosúa, porque es una de las playas más tranquilas, con poco oleaje, y sobre todo en las tardes, poder venir a darse un baño y luego poder ver esta caída del sol maravillosa, nos deja una vista panorámica. ¿Cómo se llama esta playa? La playa Alicia. Alicia. Correcto, podemos ver aquí el colorido que hace el contraste del sol en la caída, sí, junto con el azul del mar de la zona atlántica de la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, y sobre todo a sus alrededores podemos ver los condominios también que existen dentro de esta zona aquí. Muy interesante. Bellísimo. Acá hay muchos edificios. Correcto. Muy especiales, ¿no? Claro que sí. Estos edificios que vemos aquí al fondo son el estilo colonial, construido apartamentos, sí, de y lo que tiene que ver con las partes turísticas o locales. Sosúa como zona turística recibimos bastante turistas todo el año, específicamente aquellos que están buscando un poco de espacio, tranquilidad, y sobre todo que tenemos una de las mejores playas para hacer buceo y el snorkeling totalmente. Gracias, Carlos. Mucho gusto, hermano. Y compartiendo, tuvo la suerte de este año participar del Day 2015 que se realizó en Punta Cana. Pero antes de ello, tuvimos una posibilidad hermosa de visitar Club Med, en este caso en Punta Cana. Y para eso entonces con Tiago vamos a analizar un poquitito y comentar las particularidades que tiene en este caso Club Med de Punta Cana.
Bien, la verdad fue un placer nuestro de recibirlos y compartir un poco del tiempo y compartir un poco de que el producto Club Med Punta Cana. Quisiera saber a qué se deben todos esos trapecios, redes y demás que cubren gran parte del circuito. Te comento un poco sobre la historia del Club Med Punta Cana anterior a ese nuevo proyecto, ¿sí? Club Med Punta Cana es sin duda una de nuestras estrellas dentro del concepto Club Med. Yo siempre comento Club Med Punta Cana tiene más de 500 habitaciones y es un producto bien completo en términos de concepto, porque dentro del concepto de Club Med Punta Cana podemos encontrar todos los servicios para todas las franjas etarias, entonces para adultos, para jóvenes, para los niños, para los bebés. Entonces, muy marcado todo y muy definido. ¿Sí? Entonces, es un producto completo en términos de concepto. Es un village, nosotros clasificamos como cuatro tridentes. Entonces, es un village que tiene un servicio bien segmentado. Entonces, hay una buena oferta gastronómica, una buena oferta de deporte, todo esto. Y además de esto, tiene un espacio cinco tridentes. Entonces, dentro del village de Punta Cana, hay también un espacio cinco tridentes que te permite tener un servicio más cerca del cliente y para un nicho distinto, pero no saliendo del concepto de Club Med. Entonces, el cliente que está en el espacio 5 tridentes se puede disfrutar del espacio 4 tridentes. Pero, y es un village que está siempre en renovación porque, como yo te comento, es un village que tiene un promedio de ocupación alta. Y tiene mucha nacionalidad, entonces es un punto fuerte dentro. Yo me acuerdo de la experiencia que tuve en Punta Cana, tenía más como 35, 36 nacionales distintas dentro de esto. Tiene un equipo muy polivalente y que hablamos muchos idiomas para intentar hacer con que la persona se quede más cómoda posible. Pero nos faltaba algunas cosas más en Punta Cana. ¿Hay por eso entonces Circus de Soleil? Sin duda, la verdad, esa alianza más reciente que hicimos. Entonces, la historia fue, estamos trabajando en ese proyecto hace 4 o 5 meses. Encontramos una manera de asociarnos a una marca importante que es Circo du Soleil como Club Med. Entonces, hicimos una asociación importante. Estamos ahora, día 15 de junio, oficialmente abriendo la escuela, el proyecto Club Med Creative, que está separado por 4 áreas distintas, donde capacitamos el equipo GEO de Club Med. Son los GEOs que hacen todo el servicio de Club Med con los profesionales de Cirque du Soleil. Estamos ahí creando, no sé, tal vez un nuevo concepto, un GC, ¿no? Un gentil circo. Entonces, me sorprendió, te puedo asegurar que lo que se ve ahí desde, bueno, yo estaba ubicado estratégicamente frente a donde practicaban muchos chicos, muchos jóvenes, y los, en este caso, los adiestrados, hacían maravillas ahí. Esa es la idea de poder tener en su experiencia de una semana de Club Med, o 14 días que sea, durante su estadía dentro de Club Med, poder practicar o participar de algunas actividades. Cuando yo te comentaba de esos 4 sectores, cada sector está inspirado a un espectáculo distinto del Circo del Soleil. Uh-huh. Entonces, tener nosotros una experiencia de vivenciar esto, o tener nuestra familia vivenciando esto, entonces yo me imagino, yo tengo una beba de 1 año, ojalá llegue a 4 años rápido para que pueda empezar a hacer el Circo del Soleil, fácil, ¿no? Bueno, no, realmente quería... En este programa está dedicado un poco a Punta Cana y Club Med no podía dejar de estar presente, y por eso queríamos conversar contigo aquí en Buenos Aires de las vivencias de allí. Te vuelvo a agradecer tu gentileza, agradecer el servicio brindado allá por ustedes, que se sorprendían cuando yo hablaba español, porque la gran mayoría hablaban en francés, pero fue muy simpático y muy agradable todo el recibimiento, la calidad de servicio y la cordialidad de la gente que atiende Club Med. Gracias por siempre nos apoyarnos, y invito a todos entonces a conocer el Club Med Punta Cana y el proyecto Creative. Estamos listos ahí para recibir más de 800 huéspedes por semana. Así es. Gracias, Tiago. Bueno, y así entonces cerramos el capítulo de Club Med Punta Cana con el mensaje de, en este caso, el director de Argentina y de algunos países de América, con Tiago. Gracias.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Acá en Club Med Punta Cana estamos con Bernard. Bernard es un ejecutivo de los tantos que tiene Club Med. Bernard, bienvenido a Compartiendo de Argentina para el Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos cuáles son las características de este Club Med. Este Club Med es uno de los más grandes que hay en el, que tenemos en el mundo. La característica principal es que recibimos muchos niños, más o menos 600, por una población de huéspedes de un total de 1.900, cuando estamos llenos. La ocupación de esta vía está más o menos de 85-90% por año. Es importante. Es ¿qué importante. Capacidad tiene Club Med? ¿Cuántas personas o cuántas habitaciones contiene? Tenemos 770 habitaciones. Uh-huh. Y ahora hacemos una ampliación de 78 habitaciones, perdón. Y es una habitación un poco especial que va a ser reservado solamente para la persona que no tiene hijos. Claro. Una de las características es que es all inclusive, pero además, ¿qué otros servicios ofrece Club Med distintivo, en realidad por ser una cadena relacionada con la actividad deportiva, ¿no? Tenemos todas las actividades deportivas dentro del package all inclusivos, restaurante, el bar. Debemos pagar las tiendas y las excursiones. Ajá. Todo está incluido. Y el teatro, que en la noche, anoche nos hemos divertido y mucho realmente. El teatro está dentro del paquete All Inclusivos, el teatro, igualmente la discoteca y todas las actividades que tenemos a la playa. Tenemos cada semana una espuma party y una nieve party. Vamos a trabajar con el Cirque du Soleil, el famoso Cirque du Soleil. Claro. Y vamos a tener actividades solamente que se dedican al circo. Relacionadas. Exactamente. Ajá. Bernard, gracias por la hospitalidad recibida. Hemos disfrutado estos 4 días. Y bueno, y espero que Club Med, tanto aquí en Punta Cana como en todo el mundo, siga dando lo que creo que el turista más reconoce, la calidad de servicio. Es así, ¿no? Sí. Gracias por todo. Bueno. Por su visita. Nos estamos viendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias. De nada. Y dentro de Club Med, lógicamente, no puede faltar un spa. Y ahora vamos a tener la oportunidad entonces de, bueno, recorrerlo. Y por lo menos mostrar parte de lo que aquí
se realiza? Bueno, nosotros somos Club Meres Fava El Occitán. Nuestros productos son netamente franceses, así mismo como se llama, El Occitán. Tenemos diferentes líneas de productos que se pueden utilizar tanto para el cuerpo como para la cara, así también como para el pelo. Son productos muy, muy recomendados. Somos bestseller en varios países, incluyendo Francia, China también. Tenemos líneas para faciales, que son todas estas que están acá. Esta es nuestra área de retail para hacer las ventas de productos cada semana. Servicios prestan. Bueno, a nivel de servicios damos todo lo que son faciales, envolturas, también tenemos los masajes, que es nuestro fuerte. Damos tratamiento para niños, para adolescentes, mujeres embarazadas, es una amplia gama. También utilizamos lo que tenemos servicios del salón, hacemos manicure, pedicure, depilaciones, tratamientos para el pelo, así como blower, brushing. Buenísimo. Bueno, yo creo que hemos hecho una breve recorrida, pero hemos visto las virtudes del lugar y yo te agradezco mucho que hayas estado para Argentina y para el mundo compartiendo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y todo llega a su fin, y en este caso un fin feliz, porque nos estamos yendo del Club Med de Punta Cana, y el marco de lo que me acompaña atrás un poco sintetiza todo lo que hemos vivenciado en estos pocos días y disfrutado de Club Med. Así que nos encontramos en otra edición de este Compartiendo, esperando que ustedes disfruten con nuestras imágenes y tratando de llevarles lo mejor, porque en definitiva, en la vida no hay nada mejor que estar compartiendo. Hasta la próxima. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo, AM830. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Qué lindo. Date una vuelta. Increíble. Qué vistas. Termas, siempre de temporada.